Estamos hablando de lo que es el último informe emitido por el panel intergubernamental de expertos en cambio climático que gira en la órbita de Naciones Unidas. Estamos conversando con Marcelo Barreiro, que también es integrante de PESIVA Geociencias, que también lo debemos mencionar. Marcelo, bajemos esto a Uruguay. Vos hace un rato explicabas que el informe tenía la novedad de parcelar el mundo en regiones y a pesar de que en el mapa son muchas, cuando miramos el zoom de la nuestra vemos que va desde los Andes hasta el Atlántico y desde la Patagonia hasta Río de Janeiro aproximadamente. No todo lo que va a pasar ahí adentro va a pasar en Uruguay. Estamos de acuerdo. Ni todo lo que pasó ahí adentro ha pasado en Uruguay. En ese sentido, creo que es muy importante el mensaje de que este informe no invalida el hecho de que cada país tenga su propio análisis de los cambios que están ocurriendo y que desarrolle sus políticas de acuerdo a lo que está ocurriendo específicamente en su país. En ese sentido, me gustaría resaltar que en Uruguay existen los planes nacionales de adaptación que se están desarrollando. Nosotros hemos colaborado en el Plan Nacional de Adaptación en Costas y en el Plan Nacional de Adaptación en Ciudades, y eso ha permitido justamente hacer una revisión de todo lo que han sido los cambios específicos para Uruguay pasados y cuáles serían los cambios a futuro para nuestro país también. Yo creo que tiene que ser complementario el informe del IPCC a escala más general y después cada país tiene que tener sus propios estudios para bajarlo a tierra. A pesar de que la visibilidad ha sido escasa, es bastante el trabajo acumulado y sobre todo teniendo en cuenta la interrelación entre los actores tanto académicos como el gobierno, incluso la sociedad civil, aunque es mucho todavía lo que falta. Y vos hablabas, bueno, de adaptación, después también está la mitigación, es decir, bueno, hay cosas que no las vamos a evitar, cómo las resistimos de la mejor manera y contribuir en la medida de lo posible a disminuir la emisión de gases. Por ahí va la cosa. Ahora, en este escenario de hoy, ¿a qué nos deberíamos ir acostumbrando si es que esa es la manera de verlo? Bueno, bien. Te comento los cambios que han sido observados en Uruguay primero. Los cambios que hemos tenido, por ejemplo, en temperatura, es que los trabajos de Madeleine Renom, que hace unos años, que es docente de Ciencias de la Atmósfera en Facultad de Ciencias, mostró que los cambios en la temperatura están fundamentalmente asociados a las noches ya no son tan frías como antes. Es decir, las temperaturas mínimas, que generalmente ocurren durante la madrugada, ya no son tan frías como eran hace unas cuantas décadas atrás, ¿sí? Y por otro lado, las temperaturas máximas, que uno puede pensar, bueno, voy a estar en un clima más cálido, uno esperaría que las temperaturas máximas también aumentaran, no aumentaron significativamente. Entonces, el aumento de temperatura en Uruguay, que es cerca de un grado más o menos en los últimos 50 años, se da justamente porque las temperaturas mínimas ya no son tan frías como antes. Eso por un lado. Después, en cuanto a lluvias, en cuanto a precipitación, lo que tenemos es que Uruguay, en los últimos cerca de 60 años también, ha tenido un aumento de entre un 10 y un 15% en las precipitaciones acumuladas a nivel anual. Y además tenemos somos una de las pocas regiones, ¿sí? De hecho, hay un 16% de las regiones en las cuales esta detección del cambio, esta detección del aumento en las lluvias, se puede atribuir, al menos en parte, a la acción humana. ¿Ah? O sea que en Uruguay es una de las pocas regiones a nivel mundial que ha tenido un aumento en las lluvias y también en los extremos de lluvia en los últimos 60 años, ¿sí? Y ese cambio se puede atribuir en parte a la acción humana. ¿Se puede explicar brevemente por qué? ¿Por qué se puede atribuir a la acción humana en el caso nuestro? La metodología es igual que la que se hizo en la figura que mostramos antes para la temperatura. Uno puede simular los cambios observados en las lluvias usando forzantes naturales y forzantes naturales y antropogénicos. Y uno solo puede recuperar el aumento en las lluvias en Uruguay y sur de Brasil cuando incluye la emisión de gases de efecto invernadero y en los aerosoles, en los modelos. De otra forma, uno no lo puede recuperar. Y estamos hablando siempre de acción a escala global. No es que porque los uruguayos emitamos más, pasa esto acá. El mundo es un solo sistema. No hay duda. En el clima no hay fronteras. Claro. O sea, lo que emite un país en el norte, al año está todo revuelto en la atmósfera, claro, digamos. Se dispersó en toda la atmósfera. No recuerdo si mencionaste cuál fue el orden del incremento de las precipitaciones. Entre un 10 y un 15%. Sí. Y una cosa que es interesante también en Uruguay, que si bien
en promedio ha venido lloviendo más en todo el año, ¿sí? En invierno ha habido una disminución en las lluvias, fundamentalmente en el norte del país. O sea que ha habido un incremento en primavera, en verano y en otoño en todo el país, mientras que en invierno ha habido una disminución en las lluvias en el norte del país. Entonces, ustedes fíjense que a pesar de que somos un país chiquitito, ¿sí? Tenemos diferencias dentro de Uruguay, porque de hecho no todas las regiones ha llovido más que en otras, o sea, hay diferencias espaciales, pero además dentro del mismo año, invierno es diferente del resto de las estaciones. Entonces, por eso insisto que es importantísimo que a nivel de país se investigue para entender qué pasa a nivel local, digamos. Está bien. Ese es el escenario hasta ahora. Exacto. Una disminución de la amplitud térmica, de alguna manera, que es el fruto de lo que decías del aumento de las mínimas, uh-huh. Más lluvias, y con este grado, 1.1 grado de aumento, que es el escenario de hoy. Con lo que se prevé para un periodo que vos ya me dirás hasta cuándo se puede trabajar con cierta certeza. ¿Qué se espera para Uruguay? Bueno, independientemente del escenario que uno use de emisión de gases de efecto invernadero, si uno usa más combustibles fósiles para el desarrollo o menos, a nivel global siempre, ¿no? Sí. En todos los escenarios muestran que, bueno, la temperatura de Uruguay va a seguir aumentando, ¿sí? Estamos hablando que para los próximos 20 años aumentará unos 0,5 grados más en promedio con respecto a lo que tenemos al día de hoy. Y si tomamos el escenario de mayor uso de combustibles fósiles, bueno, hay algunos modelos que para fin de siglo XXI da un aumento mayor a 4 grados de lo que tenemos con respecto a preindustrial. Okay. Con respecto a 1981-2010. O sea, estamos hablando de aumentos muy importantes en un escenario que es el escenario realmente de mucha emisión de combustibles fósiles, que no es el que uno espera que el planeta siga. Pero en un escenario más con menor emisión, igual estamos hablando de, por lo menos para fin de siglo XXI, 2-3 grados de calentamiento. Solo en Uruguay. Sí, solo en Uruguay, está bien. ¿Y con las lluvias? Y las lluvias es más complicado, como siempre, pero se espera que a nivel anual sigan aumentando las lluvias. Y la estación que tiene más marcado y más robusto el aumento de lluvias es otoño. En otoño se espera que las lluvias, ya sea en el corto plazo, en los próximos 20 años o a fin de siglo XXI, siga aumentando la tendencia a aumento de lluvias. Y también en verano es la otra estación que muestra un aumento de lluvias. Primavera e invierno no muestran tendencias muy marcadas, excepto en la región sur, en primavera, donde en realidad hay una tendencia a la disminución en lugar de aumento. Entonces, de vuelta, a pesar de que Uruguay es un país chico, se ven muchos dependencias espaciales, claro, y temporales. ¿Hablamos de más días de lluvia o de más lluvia en la misma cantidad? Es más difícil tal vez la pregunta. Pero, no, pero sí, está bien la pregunta. Sí. Generalmente, cuando uno tiene aumentos en las precipitaciones a nivel promedio, lo que ocurre, y es lo que se ha observado, es que vamos a tener menos días con lluvias leves y más días con lluvias intensas. Entonces, el aumento del promedio viene acompañado con un aumento en el número de eventos extremos de lluvia y una tendencia a la baja de esos días que llueve muy poquito. Con lo cual, aumenta el riesgo de inundaciones y otro tipo de problemas. Las inundaciones rápidas en todas las ciudades, inclusive el agua que se usa para la agropecuaria. Si uno tiene un bombazo de agua, el suelo no puede absorber, escurre. Entonces, sí, más allá de que llueve más, y uno lo podría ver quizás en algunos casos como algo positivo, la forma en que llueve no lo es. Estoy pensando en todas las actividades que deberían reformularse, y ahí están los planes de adaptación de lo que vos hablabas, ¿no? De cómo sectores como, bueno, ni hablar que la producción rural, no tanto la agropecuaria como la ganadería, pero el turismo, que a veces no lo incluimos, tiene problemas de erosión vinculados a los cambios en la dinámica de los océanos, el clima, todo hay que revisar. Bueno, sin duda. Bueno, ya que hablamos del océano, uno de los impactos más claros del cambio climático es el aumento del nivel del mar.
Y ese aumento del nivel del mar se viene observando en nuestro país y a nivel mundial a un ritmo superior a entre 3 y 4 milímetros por año de aumento del nivel del mar. No parece mucho, pero cuando uno lo hace acumulativo en décadas y sobre ese nivel del mar uno piensa en que las tormentas y el oleaje se desarrolla sobre ese aumento mayor, bueno, la erosión costera va a ser mayor. Y no hay cuenta. Y una de las cosas que también que hablamos, que no hablamos mucho de vientos, pero unas cosas que hemos encontrado últimamente, es que en las últimas décadas en Uruguay ha habido un aumento en los vientos extremos en la costa. ¿Sí? Y ese aumento es esperable que continúe a futuro. Ah, o sea que los vientos también en la costa aumentarían, asociados a los ciclones extratropicales que tenemos muy frecuentemente en nuestra región. O sea que sí, digamos que el combo de cosas puede ser bastante complicado para la adaptación a la zona costera. La dejaste justo para el programa que viene, Marcelo, que vamos a contar en estudios con la presencia de Madeleine Renón para hablar justamente de vientos. Así que te agradecemos muchísimo estos minutos, esta extensión que te tomaste para explicarnos los contenidos de este informe y bueno, y para generar un poquito más de conciencia en que es un problema que tenemos que resolver entre todos. Un gusto estar aquí y de vuelta. Muchas gracias por la invitación y quedo a las órdenes por cosas. Hasta pronto.